El sabor de una carne madurada se nota. Benditas sean las diferencias. La evolución se nota en el color, en el aroma, pero sobre todo en la textura. Hay razones. Durante la maduración se desarrollan enzimas que rompen los tejidos fibrosos de la carne, generando una sutil redistribución de su arquitectura, de sus grasas y jugos. Las piezas se suavizan. Los músculos se suavizan. Pero para practicar el ejercicio de maduración, tienes que buscar una buena carne. No vale la pena envejecer algo que salió del rastro municipal y carece de origen y o marca. O que compraste entre los genéricos del súper porque está vara. Hay que buscar una marca que avale sus calidades, que provenga de una empresa que someta su producto a inspecciones internacionales. De otra forma, la calidad es dudosa. Igual fue inyectada con hormonas para engordar bonito y tal vez no se merezca el añejamiento. Claro, a menos que conozcas al rancho que la produce y hayas constatado visualmente el proceso de engorda y alimentación de la res. Por eso, siempre hemos mencionado a Rancho el 17. Aaron Mizrahi de Mizrahi Meats, importadores de carne de Pat La Frida, al que en algún momento criticábamos una y otra vez cuando Sonora Gris presumía ofrecer sus mejores cortes de carne, pero en la mesa veíamos otra cosa, dice: hoy en día en Mizrahi Meats en México no estamos madurando, utilizamos la carne madurada de Pat La Frida, que es la persona que revolucionó el añejamiento en el mundo en los 90s, y nos apoyamos en su cámara, que es la más grande del mundo para añejar cortes choice, y lo que hacemos es importar de Estados Unidos, de la cámara de New Jersey, de él, de la Frida, Nueva York, Porterhouse, Kansas, Cowboy, Ribeye con hueso, Tomahawk, y todos son High Choice Prime. Por su parte, la Frida, entrevistado en sus headquarters en Nueva Jersey, dice: when I'm asked what's my favorite type of beef to eat, it's always going to be Black Angus dry aged. And what is dry aged? So dry aged is a controlled decomposition of the meat. It takes the meat, it ages it over a period of time with controlled humidity, wind circulation, and it will draw out a lot of the waters and break down the collagen, which is holding together the muscle fiber, the striated muscle fiber, which would make a steak very tender. So tenderness is one thing we get from dry aging right away. Almost a cooked butter smell and flavor. And when you walk into a dry age room, or if you open a dry age refrigerator that's doing it properly, that positive, great smell is exactly how it's gonna taste. If it smells sour in that room, it's gonna taste sour, and it's probably ruined. You remember I said a controlled decomposition of the beef. So it's decomposing, but we're controlling it from rotting. It's not rotting, not if done correctly. Entonces la gran pregunta es: ¿puedo madurar mis cortes en casa y lograr los mismos resultados? Mizrahi contesta: cualquiera pudiera añejar en su casa, claro que sí. Sin embargo, se recomienda que sean profesionales los que lo puedan hacer. Tiene ciertas cosas que hay que cuidar bastante, como el tema de la putrefacción, como quien dice, o la humedad, también el tema de los hongos, o lo que se pueda generar en un ambiente que no sea considerado apropiado para poder añejar. Al final de cuentas, se trabaja a través de la putrefacción controlada, con humedad y temperatura. Un lugar que no sea apropiado puede causar una contaminación que no va a ser ni buena para el producto, y mucho menos para el ser humano. La maduración en húmedo, que también existe, se puede llevar a cabo en casa, sometiendo a las piezas a temperaturas entre 1.5 y 3 grados, lo que es poco probable hacer en un refrigerador convencional. Muchas de las parrillas y restaurantes de buena jerarquía lo hacen constantemente y sus resultados los notas en boca, aunque la maduración en seco produce resultados todavía más agradables. En resumen, carne madurada, sí, la mejor carne posible, con un alto marmoleo y una marca que compruebe su origen. Come carne, pero menos carne. Menos veces a la semana y siempre, siempre, solo la mejor carne. Y por ahí, no desperdicies agua y póntela al salir. Estás en Gourmand.